Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? Pues por acá todos muy bien. Antes de empezar, pues les pido un poquito de disculpa. Fue por mi decisión a última hora que nos hemos tardado 20 minutos y disculpa, hasta 5 minutos es aceptable, ¿no? Pero son 20 minutos que me he tardado, los entiendo, si están esperando. Así que no tuvo nada que ver él, que fui yo, así que disculpa. Disculpa, sí, pero aquí estamos con lo prometido, que es lo más importante que lo estamos haciendo. Bueno, hoy día tenemos una entrevistada, una persona muy especial, como todas las otras, los demás, Elke, desde las Islas Canarias, desde España. Es la primera persona que estamos entrevistando de España. Es una empresaria, no es una emprendedora. Ella viene ya con su, vamos a decir, con su empresa, con su bienes raíces, ¿no? O sea, tú te encargas de todo lo que es bienes y raíces de oficina en las Islas Canarias, que vi, por cierto, unas fotos muy lindas, unas casas muy lindas, y dije, ya me estaba tentando. Pues bienvenida, si te animas. Y ya sabes con quién tienes que contactar, con Mima Properties. Seguro. Sí, Mima, que al principio cuando me presentaron a ti, yo decía, ¿se llama Mima? Y yo le decía, hola Mima. Y yo le decía, hola Mima, ¿cómo estás? Y ella me dice, Ahora bien, bien, te voy a contar Mima. el porqué del nombre. Sí. Y ella me dice, no me llamo Mima, me llamo Elke. Y yo le digo, ay, disculpa. Pero me pareció un nombre muy bonito. Cuéntanos un poquito, bienvenida Elke. Cuéntanos un poquito sobre ti, háblanos sobre tu proyecto, tus oficinas, tus servicios, dónde estás ubicada, sobre un poquito sobre ti también. Sé que eres de Perú, pero no totalmente, entonces nos interesa saber con quién estamos tratando ahora. Okay, gracias, Rosy. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, gracias por esta entrevista, por la oportunidad que nos estás dando a Mima Properties para compartir un poquito de nuestra experiencia y felicitarte por ese trabajo. Hace un momento me contabas que eras voluntaria y realmente de por sí me pareció un gran trabajo y ahora que me digas que es voluntaria, con mayor razón, el apoyo que estás brindando a los emprendedores de habla hispana y la oportunidad que nos das a los que ya hemos emprendido, los que hemos iniciado de poder compartir esta experiencia. Bueno, yo soy peruana, mi madre peruana y de padre alemán, pero la mayor parte de mi vida he vivido en Perú. Actualmente vivo aquí en la isla de La Palma, de las Islas Canarias. Mi esposa es de aquí y ya tengo varios años viviendo aquí en la isla de La Palma. ¿Cómo inició este sueño, este proyecto de Mima Properties? Realmente, esta idea de mi compañera, mi amiga, Dior, que ella venía cocinando esta idea hace muchos años, ¿no? Tenía esa idea ahí, esa cosita, pero tal vez no se decidía. Y un día nos dice, a mi esposo y a mí, nos dice, ¿les gustaría, pues, que iniciara ahora la inmobiliaria? Porque ella ya tenía pensado. Y realmente te digo, no lo dudamos dos veces y aceptamos. ¿Por qué? Porque era y se ha convertido a sí misma en nuestro hijo, es nuestra o nuestra hija, porque cuando tú empiezas una empresa, un negocio, lo vas a ir viendo crecer, empiezas desde cero, no tienes clientes, recién vas a empezar con todo, ¿no? Entonces es maravilloso verlo crecer. Y si tuviera que darle un consejo a los nuevos emprendedores sería eso, que si van a elegir algo, tiene que ser algo que les gusta, porque le van a poner pasión. Y cuando tú le pones amor a las cosas, yo creo que imposible que te salga mal y que no lo disfrutes. Le vas a dar el todo por el todo y lo vas a hacer con cariño. O sea, vas a trabajar, puedes trabajar los 7 días de la semana y no lo vas a sentir no vas a sentir que estás trabajando. Así es. Exacto, tú mejor que yo creo que sabes eso también. Sí, pues. Y bueno, nosotros llevamos ya 2 años y medio en el mercado. Y podemos tener la satisfacción que hemos crecido bastante. Tenemos, si has podido visitar nuestra página web, tenemos ya bastantes propiedades publicadas. En el transcurso de este tiempo ya hemos vendido varias propiedades. Y la mayor satisfacción de todo es que nuestros clientes se quedan satisfechos, se quedan contentos con el servicio que le brindamos. ¿Por qué? Porque no sé si en parte también se debe a que cada uno de nosotros tiene otro trabajo. No solo es vender, o sea, no es nuestro objetivo principal vender, sino brindar un buen servicio.
Y no es porque yo te lo diga, yo creo que tú sabes que lo más importante es lo que se transmite. Yo puedo decir muchas cosas, pero lo importante es lo que yo transmito desde adentro. Y yo creo que Sí. el cliente se siente arropado. Y ahí es donde sale el nombre de Mima. Cuando estuvimos en la lluvia de ideas de cómo íbamos a iniciar Mima, dimos muchos nombres, ¿no? Y mi compañera Dior, ella comentó y dijo, bueno, uno de los nombres que se me ocurrió era Mima, que era el nombre que le decía, era el apelativo que le daba a su hija cuando era pequeña. Y yo le escuché y le digo, Dior, me encanta, ay, me voy a poner, te comentaré que aquí estamos en invierno, bueno, allá también, ¿no? Y aquí también sí, Sí, pero pero la diferencia es que a mí, bueno, en las Islas Canarias no hace frío como allá y puedes estar afuera. Y como el día estaba bonito, dije, voy a hacerlo fuera. O sea que estoy aquí en el patio de mi casa. Ay, qué bien. Bueno, entonces me encantó la idea de ponerle Mima a la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque Mima lo relacionaba con mimar, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que queremos dar? ¿Queremos Brindar a la arroparlo? gente, Sí, queremos mimarlo al cliente, que se sienta arropado, porque es una decisión muy importante la que va a tomar. No sí, es comprar algo que lo y compras que todos los días. lo puedes devolver al siguiente día, ¿verdad? Exacto, es una decisión muy importante, tal vez una de las más importantes de tu vida, así que queremos que se sientan acompañados por nosotros durante todo el camino, ¿no? Y como te digo, tenemos la satisfacción que nuestros clientes han quedado contentos con nuestro servicio. Y para nosotros eso es el mejor marketing, el boca a boca, ¿no? O sea que algún día esos clientes que quedan satisfechos sean portadores de nuestros servicios y nos recomienden, ¿no? Yo creo que la Sí. mejor manera de crecer es por la recomendación, el boca a boca. Claro, y el apoyo mutuo, ¿no? El apoyo mutuo en este caso, esta manera de conectarnos, de apoyarnos los emprendedores los unos a los otros, pues también va por, vamos a decir, es por redes, pero va a ir de boca a boca de por sí. Entonces, esto también es una manera muy efectiva de crecer, o sea, de desarrollar. No tanto Yo crecer, sino de desarrollar. pienso lo mismo y todos los de habla hispana, tal vez, como dice, la unión hace la fuerza. Tal vez entre todos, el otro día también entré a tu página y empecé a darle like a todos los Las vídeos que entrevistas. tenías, unas invitaciones que tenía yo en mi Facebook. Y también ahí me encontré con varias invitaciones de otros grupos, ¿no? Entonces, o de otras promociones que hacen, y también les di like a todos. Y yo creo que es una manera de apoyarnos todos los emprendedores, ¿no? O sea, con nuestros likes, con nuestros comentarios. Es una manera también de empujarle y decirle, pues tú sí puedes, ¿no? Sigue adelante. Es una manera tácita de hacerlo. Así es, así es, así es. Esa es la filosofía, el concepto y la práctica de MEBI. Trabajamos acá apoyándonos mutuamente. No solo que alguien nos compre, sino que con una palabra de motivación y una manera de decir, estás en esta fase ahora, pero yo también pasé por ellas. Mira, después ya, bueno, de esa manera, o sea, compartir experiencias y apoyarlo siempre. Eso es MEBIF. Somos cuatro, somos tres. La directiva de esta fundación somos tres ecuatorianas que se empezó hace 7 años. Pues hace 7 años de la nada, o sea, con una idea de desarrollo, una idea de juntarnos a bailar, a comer y eso, pero al mismo tiempo a preguntarnos cómo nos sentimos, qué nos hace falta, estamos todas bien o nos hace falta algo. Y así empezó MEBIF. Luego con capacitaciones, cursos y eso se fue desarrollando y ahorita estamos en Canarias, estamos en Perú, estamos en Chile, estamos en Ecuador, en Colombia. Hoy día mismo tenemos una entrevista desde Colombia. Entonces, eso, para mí, eso ver cómo entre más tiempo pasa, más gente se une o se apoya, es muy importante. Y como te dije, Sí. soy voluntaria, no soy la fundadora, pero de una manera, porque me gusta hacerlo. Y las otras chicas también trabajan de la misma manera, cada una tiene su trabajo, pero ocupamos un tiempo de nuestro tiempo para apoyarnos y al mismo tiempo conocer gente como tú, saber que ahí hay un servicio, saber qué puede ofrecer el otro, que si tal vez podemos conectar de Canarias a Holanda, de Colombia a Holanda o a Europa, y esa es la manera, conexión, eso es lo que buscamos, que nos conectemos y nos apoyemos el uno al otro.
Sí, y como tú decías, hasta con una palabra, porque a veces dar el primer paso, como te decía de Dior, que se demoró varios años en decidirse, yo creo que muchos están en esa fase, ¿no? Tienen muchos sueños, pero no se atreven y siempre lo estamos postergando, postergando. Y la cosa es dar el primer paso, decidirse y ya sobre la marcha las cosas se van dando. Y como dices, siempre vas a encontrar manos amigas. Si no eres tú el que te nace una idea para innovar, siempre va a haber por ahí alguien que te va a dar un consejo, vas a ir conociendo, vas a ir conociendo gente con otras experiencias y todo, todo va sumando, todo va sumando y los caminos se van haciendo. Así. Lo importante es no Así tener es. miedo. No tener miedo, eso es, no tener miedo, porque el miedo lo que sucede es que nos limita, ¿no? Nos limita a desarrollar, a continuar y a hacer que nuestras ideas pues se hagan efectivas, ¿verdad? Sí, es verdad. Y ni siquiera dar el primer paso. Ni A siquiera dar veces, el primer paso. sí, en nuestra cabeza, cuando tenemos una idea, empiezan a venir tantas malas ideas que ya antes de empezar, ya no, ya no, ya voy a fracasar y no lo hacen. Nos pasa a todos. Así Dice, es. ay, no, y si me pasa esto, si me pasa lo otro y esto, y ya. Sí, exactamente. También uno de nuestros conceptos, pero no, no concepto, es la práctica, lo llevamos mucho hacia la práctica, es que trabajamos desde el aquí a la ahora. O sea, es este momento, actuemos en este momento. Que sí, que si mañana tal vez no tenemos que comer, bueno, actuemos ahorita. Entonces, porque justamente eso es el miedo, ¿no? A que más, si hacemos algo ahorita, mañana no vamos a tener esto, pero ¿qué sabemos qué sucede mañana? Lo que mañana veremos es lo que hacemos hoy. Entonces, de esa manera trabajamos mucho con la fundación, el aquí y ahora. Y mucha gente dice, ay, pero eso es muy espiritual. Les digo, no es espiritual, eso se llama actitud, actitud de hacer Exacto. lo que uno quiere hacer. Sí, si lo Exacto. quieren ver como espiritual, pues es espiritual, pero actuar, si Y las cosas espiritualidad es siempre se actuar, pues entonces acomodan. actuemos. No, y la Sí. gente, mira, cuando haces cosas te vas a dar cuenta que todo como que se va acomodando. Porque si tú piensas en el, no, ¿y de dónde voy a sacar el capital? ¿Y de dónde? Nunca vas a hacer nada. Pero una vez que te lanzas solito, o sea, no hay dinero, o sea, no hay disponibilidad, pero de repente tú mismo lo puedes crear, de repente un amigo, las cosas se van dando. La cosa Pero es mira, lanzarse, el primer paso. Dime. mi concepto en cuanto al dinero, siempre digo, todos somos dinero. Y si yo me enfoco en el dinero en números, entonces no voy a tener a nadie a mi alrededor. O sea que para mí todos son dinero, en el sentido de que somos humanos y si nos apoyamos mutuamente, todo eso se convierte en número. Y es ahí cuando es que vamos a ver que hay un ingreso ya. Pero si no nos apoyamos como personas y luego como números, entonces no funcionan los números en Y ahora nuestras que cuentas dices ni el dinero. algo, porque a veces confundimos, porque el dinero es solo un medio para alcanzar lo que tú deseas, pero tal vez puedes alcanzar lo que tú deseas sin necesidad del medio, o sea, sin necesidad de ese, por ejemplo, yo aquí vivo en Sí. un lugar maravilloso. ¿Cuánta gente tendría que pagar mucho dinero para ir a un lugar maravilloso? Yo salgo por mi ventana y veo el paisaje maravilloso que tengo todos los días. Sí, imagínate. Entonces, mira, mi práctica o mi conocimiento en cuanto al dinero es que antiguamente no existían los números en base al dinero. Entonces, desde ahí yo parto. O sea, antes no existía. ¿Y cómo se movía la gente? ¿Cómo producía? ¿Cómo hacía? Pues el uno tenía y el otro compartía y esa era El la moneda. trueque, claro. Entonces, ahora... Sí, y ahora lo que hace los números o el dinero lo que ha hecho es que nos separa antes de empezar. Nos separa de las personas que son en realidad los números que estamos buscando hacia afuera. ¿Y Entonces, sabes eso es. qué? Se podía unir, discúlpame, a lo que sería un poquito de creatividad. Y la creatividad a todos nos nace. Lo que pasa es que cuando tenemos las cosas fáciles, vamos a lo fácil. Claro. Por decir algo simple, de repente quiero decorar un espacio. Lo primero que hacemos, voy a ir a la tienda, voy a comprar. Voy a comprar esto, voy a hacerlo aquí porque me falta lo de Ajá. acá. Y yo digo, ¿y qué tal En si no vez. está la tienda? Yo siempre digo, ¿y qué tal si no está la tienda y no hay nada y quieres decorar lo que tienes? Exacto.
Y ahí sale tu creatividad, Ahí empiezas sale, a ver las cosas que sí, tienes, de exactamente. repente una amiga, intercambias y empiezan a fluir las ideas y de repente lo dejas lindo, todo con cosas que no hubo necesidad de ir a comprar. Exactamente. Entonces, la práctica que aquí nosotros damos a las capacitaciones en la fundación es emprendimiento fase cero. Es cuando una persona tiene una idea, ok, emprendimiento tiene fase cero. ¿Tienes la idea? Sí. Ok, ¿qué quieres hacer con la idea? Tengo esto y esto y esta idea. Entonces vamos a investigar, a analizar cuál es la idea que puede ser más factible para ella o para él. Por el hecho de que casi siempre hay tres ideas. La una es que hay que invertir mucho, la otra es que es súper chévere, pero igual no tengo dinero, y la otra es, me gusta, pero no sé cómo hacerla. Entonces yo digo, me gusta, pero no sé cómo hacerla, ahí quiero ir, vamos para allá. Entonces dice, cuando dicen eso, me gusta, me siento bien y me quisiera hacerla, pero no sé cómo hacerla, le digo, bueno, vamos, ahí vamos. Las demás, Sí. déjala al lado. Y Y así tener, se empieza. sí, y es bueno, como dice, escuchar otras experiencias, porque ahí te das cuenta que sí se puede. Incluso si empiezas a leer hasta de los grandes, de las grandes personas, las personas exitosas, muchas han empezado de cero y te empiezan Claro. a contar la fe y se han caído y se vuelven a levantar. Bueno, el que no, cuando yo di, cuando la gente dice, no, es que me fue mal, yo digo, ah, bueno, si no te fue mal, entonces no aprendiste nada. ¿Qué Es que es verdad, querías? claro. No, 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 siempre vamos a encontrar piedras, obstáculos en el camino, pero es justamente Obstáculos, para aprender. sí, pero esos son los obstáculos que uno mismo piensa que están ahí. ¿Entiendes? Esos son los obstáculos que uno cree que están ahí, que si están ahí me voy a chocar y si me voy ahí me caigo y me golpeo. Entonces, son los miedos. Son los miedos que en realidad nos detienen y nos hacen ver de una piedrita así una súper roca gigante que si nos caemos ahí quedamos. O sea, Es son verdad, los. es verdad. Porque sí, a veces uno se cierra y ya lo está viendo más y de repente, pero por eso también son importantes las manos amigas, porque me doy cuenta que a veces cuando tú eres la involucrada, tú lo ves más grande de lo que es, pero si lo comentas con otra persona, esa persona como lo ve desde una óptica de afuera, te va a decir, pero ¿y por qué en vez de tratar de pasar por encima de esa piedra, por qué no la rodeas? Y tú dices, ¿verdad, no? O sea, Claro, solo era rodearla. dale la vuelta y mira qué hay debajo de ella, y por qué está muy grande, qué le pasó, qué es lo que quiere que yo haga con ella, o sea, eso es. Y no Exacto. que no querer pasar por encima de ella, quiera o no, aunque me mate encima de ella, pero no, sino que O observe. mirarla tan grande y decir no puedo, sin haber buscado siquiera la solución de cómo cruzar hacia el Exactamente. otro lado. Sí, Sí, es el verdad. miedo, no, o sea, el miedo ni siquiera se la toca y el miedo ni siquiera, o quiero pasar por encima sin siquiera mirar qué es lo que, qué, para qué está al frente de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, esos son los emprendimientos de MEVIP y pues estamos conectando también con empresarias de este mismo, con este mismo concepto y eso es muy importante para nosotros. Casi todas las chicas y los chicos que hemos entrevistado la semana pasada, también desde Perú, así mismo con empresarios, de los que dicen, empresario no es tener la cantidad más alta de dinero que puedas tener en un corto tiempo, sino empresario es decir, tengo esta idea, ¿cómo la hago? ¿Cómo la desarrollo? Me fue mal, ahora estoy empezando otra vez, pero le doy la vuelta, sigo así, a pesar de que está como está la situación, vamos a seguir, tengo que hacer el cambio y vino el coronavirus y me dio como una, vamos a decir, a veces digo yo una nalgadita para que le dé la vuelta y lo transforme como quería y no me animaba, por ejemplo. Sí. Entonces, eso hemos tenido entrevistas la semana pasada muy lindas y hoy día tenemos tres más, creo, si no me equivoco. Sí, hoy en la Hoy noche. día, tres más, o sea, cinco creo, porque tuviste la anterior, bueno, lo de la nutrición, ahora yo y tres Sí, más. Pero me encanta, entonces. sí. Me imagino que lo disfrutas mucho, sí. A mí me gusta, mientras mi familia, mis hijos y mi esposo estemos todos tranquilos, lo puedo hacer en mi tiempo adecuado, entonces todo está bien. Si no es así, les voy a decir, chicos, no me pongan más entrevistas porque no las hago. No, si me influye en mi casa, no. Pero ahorita mis hijos están en la escuela, mi esposo trabaja, yo estoy acá trabajando en mi instituto, pero al mismo tiempo saco un tiempito la fundación, no se puede quedar atrás. Claro, y esperemos que de aquí a un tiempo nos volvamos a reunir y ambas hayamos crecido, especialmente la fundación, para que Seguro siga que ayudando sí. a todos los Sí. emprendedores de habla hispana.
Seguro que sí, lo estamos poniendo nosotros todas las ganas para que sigamos creciendo. Me acuerdo que hace 5 años mi visión fue esto, o sea, conectar con gente de todo el mundo. Y como también tenemos un evento que lo hacemos cada 3 meses físicamente antes de la pandemia, y el último, por cierto, logramos hacer en septiembre de este año. Entonces, cada 3 meses nosotros invitamos a todos los emprendedores y a los que han hecho capacitaciones nuevas y que le han ido bien, e incluso le damos un reconocimiento, un pequeño regalito por haber logrado, o sea, por haber puesto tanta disciplina, tanta honestidad y tantas ganas en su emprendimiento, le reconocemos algo. Y entonces mi visión era invitar a todos los emprendedores, empresarios de otro país que se unan a ese evento, que hagamos una gran, no tanto fiesta, sino una gran reunión así fuerte en las oficinas de Mevif, aquí en el World Trade Center. Y pues ahora veo que nos estamos uniendo gente de todo el mundo y cuando sea el momento Y que siga de, viniendo, sí, de todos los latinos que nos están así. escuchando, pues trae, se animen y se unen y nos cuenten sus ideas, sus experiencias, que nos van a servir a todos. Sí, es verdad. Y mira, eso, y entonces que todas las personas que hemos entrevistado, que tenemos contactos, que vengan a Holanda y promocionen y contacten y conecten, eso es muy importante. A mí me encanta esta manera de trabajar, me encanta, o Me sea, encanta esa ver a idea, la... me encanta. Sí. Me apunto para ello. Yo les dejo saber cuándo podemos reunirnos, cuando Sí, todo ahí te lo vuelva un poquito a dije. la calma. Es verdad, Entonces... sí. Sí, así lo vamos a hacer. Bueno, mira, aquí tenemos dos mensajes. Un mensaje, hola, la verdad, las dificultades nos fortalecen al final. Sí, aquí está Es verdad. Richard. Sí. Y se Richard. aprende, es lo más Sí. importante. Le Y di eso a así Richard y se aprende. es. Así es, Richard. Luego tenemos también a Daniela. Déjame ver si lo pongo. Daniela Estrada Mosquera, buen día. Es difícil emprender. Yo he estado a punto de dejarlo muchas ocasiones. Daniela, querida, depende de qué tipo de emprendimiento tú has empezado. Si tú estás haciendo algo ¿en qué te estás enfocando? Eso es muy importante. Si tú te estás enfocando en lo que quieres lograr antes del proceso, entonces es obvio que lo quieras dejar. Es obvio, porque significa de que estás haciendo algo en contra tuyo, algo en contra de tu sentimiento. Entonces, siempre lo que nosotros sugerimos en la fundación es que desarrolles tu propio potencial. Como te dije, si es algo que no es tuyo, que lo haces porque tienes una obligación o porque, entonces ahí está el tema. Cuando necesites, te podemos hacer una consulta online, búscanos, déjanos un mensaje y podemos apoyarte en lo que necesites. Así es. ¿Cuál sería tu mensaje para ella? Dice Elke. Es difícil emprender, yo he estado a punto de dejarlo todo, dejarlo en muchas ocasiones. Sí, emprender es difícil y siempre lo va a ser, como decíamos, porque cuando empiezas tienes todo el panorama al frente y no sabes cómo dar los primeros pasos. Pero no tengas miedo, que solo las cosas se van dando, se van de lo que tú decidas hacer, lo que tú decidas emprender, busca juntarte con personas que estén en el mismo ramo que tú, en el mismo campo, y esas personas te van a ir contando sus experiencias. Todos los emprendedores te vamos a comunicar, pero qué mejor que alguien que está en lo mismo que tú y te va a decir, mira, yo pasé esto, y te van a ir recomendando. Entonces ahí tú vas a, por ejemplo, en el caso de una inmobiliaria, ¿quiénes serían nuestros colaboradores y a quiénes tenemos poco a poco que ir conociendo? Sí. A las personas que, digamos, a los constructores, a los que hacen reparaciones, al gasfitero, a los arquitectos, aparejadores, diferentes profesiones que de alguna manera, pero cuando tú empiezas, tú a veces ni conoces ni sabes, y en el camino se te va presentando todo. Y siempre no vas a saber todo cuando inicias, por más que te prepares, por más que estudies. Pero no puedes saberlo todo, nadie sabe todo. Tú lánzate y en el camino vas a ir aprendiendo. Y tienes Ella que empaparte dice de que, todo. exactamente, ella dice que, o sea, que al parecer ya es una emprendedora, pero le da ganas de dejarlo muchas veces. Una Entonces, y dos, puede ser que no le gusta realmente, porque cuando te gusta tú, así no ganes. Por ejemplo, a mí me encanta bailar.
Esa es mi pasión, es mi hobby. Y bailo y no, como te digo, me encanta. Y si yo me tuviera la oportunidad, digamos, de subir a tablas, creo que gratis lo haría porque me encanta. Entonces yo pienso que cuando uno emprende algo, tiene que pensar, tengo que hacer algo que así no me pagaran por ello, lo haría. Y vas a ver que lo Exactamente. vas a disfrutar. Y la otra cosa que te decía, uno lo transmite. Si tú haces lo que te apasiona, las personas de tu entorno es algo que se percibe, es algo que se siente. Así es, Si tú entonces misma no te eso sientes a sí. gusto, las personas lo van a sentir. Entonces tú tienes que Sí. empezar disfrutando lo que haces para que lo puedas transmitir a los demás. Sí, es lo que le estoy diciendo, Daniela. Significa de que no estás haciendo lo que te gusta, estás haciéndolo o por una obligación o por alguna visión después del emprendimiento. Entonces, eso te está trayendo conflictos y pues muchas veces te da ganas de dejarlo, entonces así no te va a funcionar. Entonces, es muy importante de que sepas de exactamente lo que haces, lo que quieres hacer y que te sientas bien con ello. Lo demás fluye, de lo contrario, pues sí lo vas a dejar. Honestamente, tal vez son palabras fuertes, pero es eso, o sea, no pierdas tiempo donde no es necesario. Efectivamente. Rosy, Entonces, retomando lo que dijiste hace un momento de que todos los hispanos nos tenemos que unir, y bueno, justo es la razón de tu proyecto. Entonces, en BIF, ¿cómo se pronuncia? MEBIF. Mebif, sí. Mira, MEBIF. yo te voy a decir cuál es el nombre Mebif. Mebif es MEBIF. Mujeres Emprendedoras Bellas y Fuertes. Mujeres Emprendedoras Bellas. Tienes que ponerlo siempre, porque yo creo que a todas nos va a encantar. Pero ¿sabes qué es? O sea, lo reducimos una porque los hombres estaban quejando, pero solo hacen cosas para mujeres. Bueno, una. La otra es que cuando lo fuimos a registrar legalmente aquí en Holanda, nos dijeron el nombre es muy largo. Entonces, ay, ok, Eres tenemos que la ponerle. emprendedora. Entonces, Me de esa encanta, me encanta. manera, como Mavis, con el nombre Mavis, entonces los hombres dicen también, ay, interesante, Mavis, yo también quiero ser parte de Mavis, pero ellos no saben que estamos aquí con la fuerte. No, mentira. Lo siento, chicos. Pero me encanta, me encanta. Sí, Y bueno, entonces. te quería comentar que yo antes de venir aquí a La Palma, bueno, yo también fui oficial del ejército de mi país. Oh, Estuve mira. muchos años y tuve la oportunidad de viajar con las Naciones Unidas. Sí, estuve en dos misiones de paz en la República Democrática del Congo. Bueno, Sí. es una experiencia maravillosa, que eso es punto aparte, o sea, de contar de Sí. eso tendría muchísimo, una experiencia lindísima. Pero, ¿a qué traía acotación esto? Porque, como ven, ahí vamos personas de diferentes nacionalidades, de todo el mundo, todos los pocos latinoamericanos que vamos, como que nos convertimos en un solo, se puede decir, en una sola nacionalidad, la Sí. nacionalidad latina. Latina y Sí, no el no es ecuatoriano, no el puro. peruano, no el colombiano. Ay, Exacto. perfecto. Sí, Sí, el porque. continente de allá de Latinoamérica, ¿verdad? Exacto. Y es algo que todos lo sentimos porque como estás tan lejos de tu patria, se forma un lazo, una unión impresionante. Entonces, yo creo que ese mismo lazo es el que necesitamos hacerlo todos los de habla hispana que estamos dispersos por todo el mundo para apoyarnos mutuamente. Y así como Daniela, como Sonia, que nos ha unido, a Richard, pues apoyarnos hasta con un consejo, con una palabra para que todos salgamos adelante. Sí, seguro que sí. Mira, aquí en Holanda hay muchas nacionalidades, muchas. Y yo, o sea, he trabajado con tantas nacionalidades o sea, de Latinoamérica y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no los veo como colombiano o peruano, yo los veo como, ay, ella, ¿qué tiene para yo poder aprender? De esa manera, o sea, ella es igual que yo, ¿qué le puedo ayudar y qué puedo yo aprender de ella? Si se dice que es de otro país, pero la veo nada más como una persona que se acerca y empezamos a hablar, ay, miren, Colombia es así, y luego, ay, mire, qué interesante, y así aprendemos de un país y del otro, independientemente de decir, ay, los colombianos son eso, o los ecuatorianos son, no,
Acá en una Una sola, persona. de una sola tierra somos. Exacto, tenemos, sí, apoyarnos, porque la unión hace la fuerza. No debemos olvidarnos Exactamente. de eso, sí. Sí, mira, aquí tenemos a Sonia Plaza. Me imagino que debe ser. Saludos, Rosy. Gracias por la información excelente, invita, por la excelente invitada. Acá abajo tenemos. Acá tenemos los Gracias, latinos en Sonia, el por lo que mundo. me toca. Si los latinos en el mundo deberán formar una hermandad. Claro, seguro. Y no, no solo los latinos, mira, en realidad yo no veo a nadie, ni al blanco ni al negro, como una persona diferente a mí. Yo digo, todos somos igualitos. Todos somos, o sea, por el hecho de que Seres humanos. tengamos. Sí, y yo justamente mi trabajo es eso, el biociencias de la salud, o sea, investigar sobre cuál es la manera más fácil y más sencilla de que una persona puede estar bien desde la salud, de qué productos, qué. Y es tan fácil y tan sencillo, tan natural poder estar bien todos juntos, o sea, poder estar desde la salud bien, estando todos apoyándonos mutuamente, sabiendo de que todos somos uno solo, el ser humano es un solo tipo, no hay otro, no hay uno que tiene más ni que tiene menos, ni que es blanco ni que es negro. Físicamente vemos un blond, ¿cómo se dice? Un rubio, uno con un cabello rizado, pero en realidad somos humanos. Somos Exacto. todos, entonces de esa manera, por eso me cambié, prácticamente me cambié de trabajo, porque antes yo trabajé en Alemania, en la empresa de petróleo, en ese tiempo se llamaba E.ON Energy Trading, la empresa de petróleo nacional. Allá estuvimos estabilizando el edificio principal de la E.ON en Düsseldorf por 2 años. Me tocó viajar allá. Entonces yo me retiré del mundo del comercio. Justamente por eso, porque quería ver más igualdad, quería ver más tranquilidad, quería ver un ambiente más hermano, más que apoyo mucho y no estar todo el tiempo, que es normal, ¿no? En el mundo empresarial, en este mundo del petróleo, pero yo no me sentí muy identificada. Luego de allá decidí y volví prácticamente a mí y dije, bueno, yo quiero hacer algo que me haga sentir bien. Y fue así cuando me sucedió algo, pero algo así bien fuerte, que me dio la vuelta y dijo, esto es. Y desde ahí, hace 7, 8 años, esto es. Entonces empecé por la salud, investigación en la salud, buscando los métodos más sencillos y naturales para los seres humanos, explicándole, diciéndole, mira, tienes esto en tu casa, esto te puede ayudar. No, no necesitas más. Justamente fue el vídeo sobre eso, cómo empezar un estilo de vida, es un desayuno saludable, que todos nos quejábamos de muchos temas, sin embargo digo, es muy simple, muy sencillo, solo esto, esto, y esto lo tiene todo el mundo en su casa, lo puedes hacer de esta manera, todo natural, todo de un producto que no, que o sea, somos humanos, somos naturaleza, y por lo tanto el cuerpo va a recibir justamente eso, lo que no es en contra del cuerpo. Entonces, eso me gusta mucho. El buscar, el investigar, como crear métodos y en base a la misma persona y que ella misma diga, mira, esto me sirvió, esto me hace bien y lo tengo así tan fácil y tan sencillo y tan barato que lo puse. O sea, eso es. En Seamos resumen, conscientes de eso. ayudar. En resumen, Ayudar. 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 Ese es mi código, ayudar. Sí. Pero para eso, pues primero tuve que ayudarme a mí mismo, a saber exactamente qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, si es generar o de verdad sentirme bien con lo que hago y eso pues va automáticamente a dar una remuneración de una manera normal. Entonces, eso es mi trabajo, es trabajo, esto es lo que me gusta. Sí, Sí, entonces. y aparte lo que, bueno, yo sí creo en eso de que todo lo que se siembra se cosecha. Tú Sí. das más, más recibes. Así es, y los veo yo, lo vi, o sea, así de una manera muy práctica, cuando empecé a crear mis propias plantas, y esas plantas que me daban fruto las utilizaba para las investigaciones en base a los temas de la salud, porque esos fueron los estudios que hace mucho tiempo hice y los sigo haciendo durante toda mi vida. Ahí vi, bueno, si esta planta es tan sencilla, ¿no? Esta planta se la pone a la tierra, no le pones nada, deja que fluya. Con el agua, con la luz y con el sol, entonces ella va a dar algo para consumir, ¿no? Entonces esto es algo para el ser humano, entonces no tiene nada malo, entonces ahí empieza la salud. Si la tierra te da algo natural,
para el cuerpo que es natural, entonces no hay nada contradictorio. Entonces ahí empecé, ahí vi, ok, ahí puse muchas plantitas y hay unas que puse el año pasado y dieron frutos este año en el verano y luego ya no sembré más porque como aquí es invierno un poco tengo que buscar los adecuados y tengo solo los malos de invierno. Las patatas que sembré el año pasado están reproduciendo todo el tiempo. Todo el tiempo yo estoy sacando patatas todavía. Tengo un año sacando patatas y solo sembré una vez. Entonces, qué, mira. Qué, bueno, también tienes buena mano para eso. Entonces, como tú decías, lo que se siembra es lo que se cosecha. Y para mí el mejor ejemplo es eso, por medio de los árboles. ¿Qué tú siembras? ¿Qué te da? Entonces, uh-huh. Si lo siembras una vez, va a ser para siempre. Y depende de lo que sea. Si es algo con lo que te sientes bien. Entonces, el sentimiento de sentirme satisfecha va a ser para siempre, justamente en ello. Entonces, el que no te quiero alargar tanto esta entrevista con mis propias historias, pero cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre dónde te pueden encontrar, cómo te pueden comunicar para los que están interesados en los departamentos, en vivir en un lugar tan lindo como Canarias. No conozco, te cuento, pero ya me lo imagino. Solo viendo las fotos ya me lo imagino. Bueno, yo vivo en sitios... termina y de ahí continúo. No, yo ya terminé, tú sigue. Ah, vale, bueno. Las Islas Canarias eran 7, actualmente son 8, porque una isla pequeña, La Graciosa, ya se le considera como isla formalmente, entonces son 8 islas y cada una tiene su propia característica. Una se caracteriza por ser, por ejemplo, Fuerteventura es prácticamente llana y tiene unas playas alucinantes, preciosas. O sea, ahí el turismo que va es turismo de playa. Luego está Lanzarote, que es un poquito más volcánico, porque se podría decir, pero igual también se caracteriza por las playas. Y la isla de La Palma, que es donde yo vivo, se caracteriza por su verdor. Le llaman la Isla Bonita. ¡Ay, qué lindo! La Isla Bonita, como la canción de Madonna. De Madonna, bonita. Sí, es completamente verde, o sea, a diferencia. Y bueno, Gran Canaria y Tenerife son las islas más grandes, como se dice aquí, las islas mayores. Son más ciudad y tienen más infraestructura, encuentras todo lo que... si quieres unas vacaciones con todas tus comodidades. Pero la isla de La Palma... es más naturaleza. Quien le gusta naturaleza. La naturaleza, bienvenido aquí a la Isla de La Palma. Todos los amantes de la naturaleza, los invitamos a que vengan a conocerla. El equipo de Mima Properties, que somos una inmobiliaria que vendemos propiedades. Y te puedo asegurar que a la larga, mucha gente va a desear, que ya se está dando las oportunidades que mucha gente va a tender a vivir en lugares así, alejados, tranquilos, porque se está demostrando a raíz de la pandemia, se ha demostrado que se puede teletrabajar. Hay muchos trabajos, sí se necesita presencial, pero hay muchos trabajos que la gente se da cuenta, puedo trabajar desde un lugar tranquilo, sin estresarme, sin tener que estar, y comunicado con mi empresa. Entonces... yo creo que la tendencia va a ser venir hacia aquí, hacia las Islas Canarias. Ah, sí, claro, y a diferentes lugares que haya, que tenga que ver con la naturaleza y que, como dices tú, que haya conexión con el internet y poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, o sea, es perfecto. Es como yo creo que va a ser la tendencia, que ya hay mucha gente que lo está haciendo, hay mucha gente que vive aquí y que tiene su puesto de trabajo en Holanda, por ejemplo. Aquí hay muchas... una gran colonia holandesa aquí, sí. Te lo creo mucho, ellos son del mundo, se van por todos lados, les encanta viajar, son el, pues, en sus tiempos, ¿cuánto hubo una investigación? Hace unos 6 años, 5 años, menos, son los principales, junto con los alemanes, viajeros del mundo, sí, o sea, les encanta viajar, los alemanes también, pero los holandeses son, o sea, los que yo conozco, los alemanes los conocí solo 2 años, claro. Pero los holandeses, sí, los holandeses son muy, muy curiosos, les gusta descubrir, les gusta ir a los lugares casi imposibles y traer información para el país y crear y desarrollar, eso les gusta muchísimo.
son muy, muy, Sí. muy activos en esa parte. Así que te creo que hay muchos holandeses allá. Estoy segura que Tengo sí. una amiga que es venezolana holandesa y siempre me habla de Holanda y es no tengo la oportunidad de conocerlo, pero es uno de los lugares que me gustaría conocer, porque me habla maravillas de Holanda. Y bueno, y Me todas las fascina. personas que han ido me hablan cosas muy, muy bonitas, y sí me gustaría Sí, conocerlo. es un país súper pequeño, pero Muy muy organizado, lindo, muy muy ordenado. organizado y todo está en base a la naturaleza. Todo es, tratan de que todo sea natural, de que todas las cosas. Ahorita en este momento están cambiando todos los supermercados de lo que era antes empaques, está volviendo a lo normal. Entonces, es un país en desarrollo muchísimo. Entonces, que estoy contenta yo aquí en estar como ecuatoriana, unir con los latinos Porque y somos vecinas, este. Perú, Sí, Ecuador. y claro, y transmitirle este conocimiento. Estamos en un país, en el país indicado, en el país o sea, yo he aprendido muchísimo de aquí, les agradezco mucho a los holandeses por todo el conocimiento que yo he recibido acá. Si, no sé, si estuviesen, no sé, si algún día pudiese haber hecho esto, lo que estoy haciendo, con una fundación registrada, o sea, registrada aquí con todos los beneficios que cualquier otra tiene y haciendo trabajo para otros países. Imagínate, es una cosa que, o sea, son Y oportunidades. es Sí. una buena demostración para los emprendedores. Imagínate tú unos años atrás, antes de hacer eso, ¿te imaginabas haciendo eso, que ibas a tener toda esa oportunidad? Pues lo No. mismo le decimos a ellos, que se lance y después de un tiempo van a mirar hacia atrás y van a decir y pensar que no se me hubiese ocurrido que iba a llegar tan lejos. Claro, mira, sí, incluso por medio de mi instituto que se dedica también a la investigación y a dar capacitaciones en el tema de productos, de explicar los beneficios del mantenimiento, del crecimiento de los productos para la alimentación, la nutrición, hemos dado una capacitación en Ecuador, en el pueblo de donde yo vengo, a las personas que son productores de cacao, para que aprendan a hacer sus propios productos y sus propias marcas, y Mevis le va a ayudar con la marca y todo eso. Ya las hemos hecho desde acá. Entonces, eso, si eso hemos podido hacer ahora, podemos hacer mucho más. Para mí, el mundo está abierto y dice, haz lo que tú quieras y ves si te sientes bien. Y si no lo haces, porque no quieres. Así de Y fácil. ahora con mayor razón, y ahora que se ha demostrado que podemos conectarnos con todo el mundo desde nuestras casas, Desde pues nuestras casas. sí. Así que Perfecto, hay que aprovechar las posibilidades. Eso es lo que siempre, ¿sabes? Lo que siempre yo he hecho. Cada vez que se me ha presentado una oportunidad donde yo digo, me gustaría hacer, estoy curiosa por saber qué hay ahí, entonces yo lo he hecho. Entonces, y eso es lo que creo que me ha quitado el miedo de ser sin miedo, ¿sabes? De no tenerle miedo a nada. es lo importante. Ah, yo Sí. quería agregar una cosita más, Sí. retomando lo que habías dicho hace un momento de que todos somos iguales, pues te comentaré que Mima Properties es multicultural o como lo quieras llamar. Mi Sí. compañera Dior, la que te digo que es la cabeza de este proyecto, o no, de esta empresa, ella es senegalesa italiana. Ay, Mi mira otro tú. compañero es alemán y mi esposa que es de aquí, ¿no? Y yo. Ay, mira, un día tal vez podíamos hacer Y un, no sé, yo un video, sí, un que soy video. latina alemana. Qué bien, muy interesante, muy interesante. La gente de África, fuerte. Son muy, muy luchadores, justamente por eso, por decir que no tienen mucho, justamente por eso son como son. Y pues sí, ellos pueden un día a ver si hacemos no sé, un día desde tu propia oficina con todos ellos juntos, hacer así como un video, un enfoque y una pequeña Perfecto. presentación de cada uno de ellos y de esa manera podemos Y bueno, y abrir como les más digo, campos. nuestra página web es justamente mimaproperties.com. Nuestro correo es info@mimaproperties.com. O sea Sí, que es muy, muy toda esta facilito. información la vamos a dejar aquí encima de este vídeo para que la gente pueda conectar directamente contigo o con tu oficina y buscarlos en la página web. Y así que no duden, chicos y chicas, si están listos para hacer una inversión en una casa, que es lo que todos necesitamos ahorita, una comodidad bien buena, porque la casa es el trabajo, la familia, todo. Entonces, el mejor lugar para una buena casa, perfecto. Canarias es uno de los lugares ahorita que estamos haciendo conocer, donde el que es la representante de estas oficinas y que les puede ayudar de una manera
mimada, de una manera, siéntase como en casa. Sí. Efectivamente. Sí. Bueno, Elke, entonces no vamos a alargar mucho más la entrevista, porque si no se va a hacer una conversación que ya se hizo, Que ya se pero hizo sí, y que me encantó. pero Me está muy sentí informativa, está muy relajada, me informativa. sintió muy bien a tu lado. Ay, gracias. El objetivo es eso, que no nos sintamos como que estamos en una entrevista, sino que estamos en una interacción de una Y manera yo creo muy que es lo que sencilla he y percibido explícita. también los que nos han visto. Sí. Bueno, Elke, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo de cualquier país que nos ven, pues compartan este vídeo y ya saben, Elke, con raíz peruana, pero al mismo tiempo alemana, entonces ella es la representante de estas oficinas y les puede ayudar, les puede guiar en todo lo que tiene que ver con casas, con departamentos, el mejor lugar para estar y etcétera, etcétera. Sus datos estarán encima del vídeo. Y así que no duden en comunicarnos. Antonio Negreiros, yo conozco ese apellido. Muchos Yo éxitos también. en la conversación. Gracias, Antonio. Gracias. Han despertado ustedes en Perú con nosotros. ¡Uy, qué bien! Lo vamos a hacer más seguido entonces. Vamos a hacer las entrevistas por ahí entre la 1 y la 2 de la tarde acá, para que así puedan ustedes entrar Él directamente y también es un motivarse con estas emprendedor. conversaciones. También más adelante lo puedes entrevistar. Ay, no sabes que hace rato le estoy pidiendo tiempo y no tiene. Y no tiene. Dice, sí, ya lo vamos a. Tal fecha le digo, ok. Lo retomé otra vez. Sí, porque la hermana está que me dice, hazle una entrevista. Y yo, sí, se lo voy a hacer. Pero no tiene tiempo todavía, no es el momento. Cuando tengas Pues tiempo, Antonio, estamos para hacerte la entrevista. Sandra y yo vamos a estar ahí detrás de él, no te preocupes. Seguro que sí. Bueno, entonces, el que nos vamos a desconectar, un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias, nos vemos más tarde otra vez, tengo tres Un más, beso así para que ti y las mejores gracias, nos deseos para mantenemos en todos. contacto. Y Te felices fiestas cuidas. para todos y feliz año también. Feliz año. Gracias, gracias. Nos mantenemos en contacto, ¿ya? Bueno, cuida. Así es.